Bienvenidos al seminario Derecho de Familia y Violencia Familiar, organizado por la Escuela Judicial de Lima Sur de esta Corte Superior de Justicia. Antes de iniciar el seminario, por favor, les recordamos a los participantes apagar sus cámaras y también sus audios, que la asistencia debe ser registrada a través del chat del Google Meet o de los comentarios durante la transmisión en vivo del Facebook Live de la Escuela Judicial de Lima Sur. El día de hoy se desarrollarán dos temas. Cada exposición tendrá un espacio de 40 minutos y seguidamente tendremos la participación de la señora panelista, quien formulará las preguntas por un espacio de 20 minutos. Dicho esto, y con la venia del director de la Escuela Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, vamos a dar inicio al evento de capacitación. En esta ocasión tengo el honor de presentar al señor doctor Gonzalo Mesa Mauricio, director de la Escuela Judicial de Lima Sur, para las palabras de apertura y de capacitación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes, distinguida concurrencia, a colegas magistrados, a compañeros de trabajo, público presente. El día de hoy es muy importante a nivel internacional, es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Estamos en esa lucha, en esa cruzada de la eliminación contra toda forma de discriminación, de violencia contra la mujer. Y en ese homenaje hemos organizado este evento académico. Cuando nos referimos al derecho de familia y especialmente al derecho de alimentos, estamos tocando un derecho cotidiano o que es inherente a todas las personas en su quehacer diaria y deviene a cada hora, a cada momento. Este problema de índole ético o político y jurídico lo vemos a diario. Y si hacemos un comparativo con los problemas económicos que tiene la sociedad y especialmente con los problemas financieros de la banca privada, si llegamos a la alta morosidad que tienen los procesos de alimentos, las pensiones de alimentos, el sistema financiero quebraría, llegaría a un colapso. Cuando o en el sistema financiero se llega a los índices de 10, 12, 15% de morosidad, ya ponen en alerta un semáforo rojo y empiezan una serie de acciones a nivel judicial, procesal, legislativo, porque no se puede llegar a un 20% de morosidad. Pero observamos en el ámbito judicial que nuestros juzgados penales se abruman por las denuncias de delito por omisión de asistencia familiar, nuestros juzgados de paz de grado, obtenemos las liquidaciones, las observaciones a las liquidaciones, los requerimientos, los emplazamientos, y el deudor alimenticio no cumple con la deuda alimentaria. Y mencionábamos al tiempo y a la cotidianeidad, porque ¿qué pasa si una persona deja de alimentarse un día, dos días, cinco días? Vemos esos casos graves cuando hacen huelga de hambre, en una semana o 15 días de inanición la persona muere. Entonces, el deudor alimentario, ¿qué piensa o qué está internalizando? ¿Cómo percibe en su formación machista, en esta sociedad antropológicamente formada para los hombres, de qué vive sus hijos durante dos, tres, cuatro meses? ¿Del aire, del Estado, de alguna asistencia social? Esos temas nosotros tenemos que difundir, colegas magistrados, público presente, y llegar quizás a una labor de proyección social, acercarnos a la sociedad y hacerles ver estos matices que implican la morosidad alimenticia. Y asimismo, nosotros como magistrados, dar una respuesta judicial firme, rigurosa, porque se le está dando muchas facilidades al deudor alimentista que no le daría saga, Falabella, Ripley en estos temas de deuda. Y observamos que los padres alimentistas prefieren pagar puntualmente el recibo del teléfono para que no le corten su línea telefónica y pueda seguir chateando, whatsappeando, para que sigan teniendo el cable, el internet, pagan puntualmente en metro, en Plaza Bella, sus cuotas que tienen, pero la deuda alimenticia queda al último ratio
y se olvidan de pagar por meses enteros, por años enteros. Con estas pequeñas reflexiones iniciamos esta jornada de capacitación que está a cargo de expositoras magistradas de Lima Sur, que vamos a tocar justo en este Día Internacional de Eliminación y Erradicación de Violencia contra la Mujer, en el quehacer diario que ellas observan sobre el tema alimenticio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mesa. Acto seguido, tengo el honor de presentar a la señora doctora Yanina Villodas Calderón, jueza de paz letrado de familia del Corte Superior de Justicia de Lima Sur, quien expondrá el tema que lleva por título Tácticas para favorecer el proceso de alimentos. Bienvenida, doctora Villodas. Buenas tardes con todas y todos. Buenas tardes al doctor Gonzalo Mauricio Mesa, director de la Escuela Judicial de Lima Sur, la doctora Carmen Rosa Lazo Vaca y la doctora Neyi Nancy Espinosa Asto. ¿No? En primer lugar, tengo que agradecer a la Escuela Judicial de Lima Sur por la oportunidad de brindarme a disertar este tema tan polémico en estos tiempos, que es tácticas para favorecer el proceso judicial de alimentos, ¿no? A continuación voy a proceder a proyectar el PPT y apagar mi cámara para efecto de no tener ninguna interferencia con el internet. Buenas tardes. ¿Logran ver el PPT? Disculpen. Sí, doctora, sí se visualiza. Gracias. Entonces vamos a hablar sobre las tácticas para favorecer el proceso judicial de alimentos, ¿no? Como sabemos, el contexto actual, vivimos bajo una emergencia sanitaria, crisis política, económica, social, ¿no? Que han influenciado en las relaciones familiares y parentales, en algunos casos a favor y otros en contra. Es así que observamos por una parte el fortalecimiento de la familia, pero mientras, por otra parte, vemos que eso se ha debilitado, ¿no? Las relaciones familiares se ha debilitado, generando un conflicto que afecta a la niña, al niño y al adolescente, ¿no? La pandemia y la subconsciente cuarentena en el Perú a nivel mundial ha suscitado sendos y profundos debates en relación a muchos cambios del derecho de familia, especialidad que no ha sido ajena a la repercusión económica y política que se ha generado en el contexto, ¿no? En los despachos judiciales hemos visto una de las mayores cargas procesales a nivel nacional, ¿no? Se encuentra en torno a los expedientes de alimentos, lo que denota por sí una problemática bastante delicada para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, para entrar antes, vamos a hacer un recordaris de la base legal nacional y la base legal internacional en la cual se encuentra amparada el derecho de alimentos, ¿no? La base legal nacional, como todos recordaremos, está pues en la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Civil, el Código del Niño y el Adolescente, y actualmente lo que es más importante para este proceso simplificado de alimentos que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha aprobado la resolución administrativa 167/2020, ¿no? Que se aprueba mediante la directiva 7/2020. Se denomina proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para la niña, niño y el adolescente. La base legal internacional, encontramos el derecho alimentario, se encuentra amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También lo encontramos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las 100 Reglas de Brasilia, ¿no? Bueno, como ya sabemos, a nivel nacional, la regulación nacional, el derecho al alimento lo encontramos en el artículo 472, ¿no? Y en el artículo 92 del Código del Niño y el Adolescente, ¿no? Y lo que la doctrina estipula en los procesos de alimento no necesariamente está limitado en un monto económico mensual, que solo englobaría gastos de comida, sino que abarca todo lo necesario para el desarrollo integral de la niña o niño, en dónde se desarrolla todo su contexto, ¿no?
Entonces, voy a hablar principalmente sobre la resolución administrativa que favorece esto de las tácticas para favorecer el proceso judicial de alimentos. Es la resolución administrativa, pues, 167 del 2020, que simplifica el proceso de alimentos, ¿no? Y esa resolución prácticamente se basa en el principio de diligencia excepcional, que es la celeridad, la protección y la responsabilidad. Hay un mínimo formalismo, hay oralidad, conciliación y abarca extensivamente el principio de flexibilización, ¿no?, en los procesos de alimentos. Pero esa resolución administrativa solamente lo podemos aplicar en los procesos de alimentos puros y en los procesos de aumento de alimentos. ¿Por qué no podemos aplicar en el proceso de reducción, en el proceso de prorrateo, en la forma de prestar alimentos? Porque en el proceso de alimentos y aumento, el beneficiario siempre es el menor alimentista. En los otros procesos, los beneficiarios más son los obligados alimentistas. Y entiendo yo que esta resolución administrativa, al simplificar los actos procesales, quiere favorecer y quiere prevalecer, pues, el interés superior del niño, ¿no? Que se busca una pronta pensión, que se fije una pronta pensión en menos tiempo, en recortar los plazos, porque como sabemos el derecho alimentario implica varios derechos, que es el derecho a la vida, el derecho a la integridad del menor, ¿no? Todo eso abarca. Entonces, ¿cuál sería una de las tácticas para los abogados al momento de interponer su proceso de alimentos, el proceso original de alimentos? Ahora, como sabemos, con esta resolución administrativa, ¿no?, que nos da, y estando en estado de emergencia, que todo es a nivel virtual, ¿no? Estamos en una era tecnológica a pasos agigantados, hemos avanzado la era tecnológica, ¿no? Entonces, hay mesa de partes electrónica, mesa de partes virtual, bueno, independiente también se presentan las demandas de forma física previa cita, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer los abogados? ¿Cuáles serían las tácticas para presentar su demanda de alimentos y poder aplicar correctamente la resolución administrativa 17 y dar recortar los plazos para obtener una sentencia de pensión de alimentos, ¿no? Bueno, la parte demandante con su abogado, pues tiene que señalar el número de teléfono del demandado o una cuenta Gmail, ya en la demanda. Lo puede poner, pues, en el otro CD eso, el orden no altera la resolución, ¿no?, lo que se va a resolver. Pero podría también realizar, a veces, muchas veces, solicito alimentos, dice, por un monto de 900, nada más, ¿no? Y, bueno, adjunta la partida de nacimiento, pero no especifica cuáles son los gastos, ¿no? Deberían hacer un cuadro de gastos, cuánto es en vestimenta, cuánto es en salud, cuánto es en educación, cuánto es en terapia psicológica, si lo tuviera en el caso, ¿no? Y otro, pueden probar los ingresos también, probar los ingresos del demandado, de lo contrario, probar sus egresos, ¿no? Sus egresos, para llegar a la audiencia e inmediatamente sentenciar, de repente ya tenemos todo. Y acá también lo que pueden ser, otra de las tácticas sería que solicite por intermedio de nosotros del juzgado, pues, que se oficie al ONP, al FP y a E-Salud, a efecto de que si tiene a efecto de ver si hay un aporte, ¿no?, provisional o un aporte en el tema de salud, ¿no? Y ahí ya poder nosotros, eso en el auto admisorio, nosotros oficiar a esas entidades, ¿no?, para determinar la capacidad económica y real del demandado, ¿no?, del demandado. Esa sería una de las tácticas en la interposición de la demanda. Ahora, ¿cuál sería una de las tácticas, o lo llamo yo hábitos judiciales, en el trámite del proceso de forma virtual, ¿no? Bueno, ahora como estamos, las demandas son presentadas de forma virtual también, en físicas, ¿no? ¿Cuáles han sido los hábitos que hemos utilizado? En el auto admisorio se admite la demanda, ¿no? Se señala fecha de audiencia, se le corre traslado al demandado, ¿no? Se le requiere a la parte demandante que señale el correo Gmail del demandado y su número telefónico de WhatsApp, ¿no? Pero si ya lo presentó en la demanda, ya no sería necesario, pues se omite ese requerimiento, ¿no? Porque ya utilizó una de las tácticas de dar celeridad y aplicar la resolución administrativa 167 del 2020. Entonces,
vamos en el auto admisorio, ¿no? Uno de los hábitos judiciales que hemos adoptado ahora, se admite la demanda, se corre traslado al demandado, se programa fecha y hora de audiencia, se requiere a la demandante que proporcione el número telefónico del demandado y el correo Gmail, se deja constancia del enlace de la audiencia. En ese mismo auto admisorio se le deja constancia del enlace de la audiencia, ¿no? Se designa también al asistente de juez como encargada de realizar los actos de preparación, fijándole el número de teléfono del juzgado, ¿no? Que hemos, para comunicación por parte de los abogados, en caso suceda interferencias, ¿no? En el internet, fallas tecnológicas, para poder solucionar, ¿no? También se consigna el correo del juzgado a efecto de correrle traslado del link. Si no pueden descargar la resolución del auto admisorio que contiene el link, también se le puede correr traslado a sus cuentas de Gmail, ¿no? Tienen esa doble opción. Lo recomendable sería que todos los abogados descarguen pues el Google Meet para que puedan desde su celular descargar la resolución, ingresar al link de la audiencia, ¿no? También se le recomienda a los señores abogados que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1 del el inciso 1 del artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el inciso 6 del artículo 109 del Código Procesal Civil, es obligación de los señores abogados contribuir con la correcta y célere administración de justicia, ¿no? Las partes aquí también pueden solicitar conjuntamente al juzgado una audiencia especial de conciliación virtual. Ambas partes pueden proponer, si la audiencia lo he fijado el 30 de noviembre, pero el 1 de noviembre quieren conciliar ambas partes, se adelanta la audiencia, ¿no? Y se fija una audiencia especial de conciliación. En ese mismo acto, también en esa misma resolución, se ordena la apertura de oficio al Banco de la Nación, ¿no? Entonces, eso es uno de los hábitos judiciales que mi persona, en forma particular y conjuntamente con los servidores judiciales, hemos adoptado en ese. Ya, bueno, ese es en el auto admisorio. Ahora, la resolución administrativa 167 del 2020 nos da a entender. No, bueno, ya llegamos al auto admisorio, nos permite notificar por WhatsApp, por el número de WhatsApp, siempre y cuando el demandado acepte y da su conformidad, que es la persona que se le está emplazando mediante WhatsApp. Y acepte, da su conformidad de la notificación de la demanda que a través de su WhatsApp. La especialista legal, mediante una razón, da constancia y da fe de la notificación efectuada, ¿no? De la notificación efectuada. Eso es siempre y cuando sí el demandado da su conformidad y acepta. Si el demandado hace caso omiso a esa notificación por WhatsApp, se sigue el proceso que establece el Código Procesal Civil, la notificación que establece. No se le notifica por cédula de notificación dentro de los plazos que corresponde y la ley establece, ¿no? Bueno, si en caso se notifica mediante WhatsApp, es más pronto el señalamiento de la audiencia que se ha fijado en el auto admisorio, no se quebranta, ¿no? Se llega a efectuar la audiencia con normalidad. Se llega a efectuar la audiencia, en el acto de audiencia se sanea el proceso, se concilia, se fija los puntos controvertidos, se admisión de los medios probatorios. La audiencia es grabada vía Google Meet, es grabada en audio y video, es grabada en audio. Y las partes pueden solicitar también la grabación del video, como todo es susceptible de correrle a su Gmail la grabación de la audiencia. Una de las tácticas que sería en la audiencia es que ambas partes de repente vengan ya con las propuestas de conciliación, ¿no? Vengan con su propuesta de conciliación si desean conciliar, ¿no? Si desean conciliar, eso sería una de las tácticas para llegar a una conciliación y una sentencia pronta y oportuna a favor de la niña o niño y adolescente, ¿no? La resolución administrativa también nos da a entender de que nos establece prácticamente, nos establece que en la misma audiencia terminada y culminada los alegatos de los abogados de las partes, se puede sentenciar, ¿no? Si el caso es, bueno, si el caso es simple, sencillo, porque si es complejo,
hay que de repente actuar pruebas de oficio, ahí no se va a poder sentenciar en ese mismo, en la audiencia, ¿no? La sentencia puede ser oral o puede indicar el fallo, ¿no? Pero posteriormente se va a expedir una resolución física de la sentencia, ¿no? Posteriormente, pero siempre y cuando, si el caso pues es sencillo, no merite complejidad, porque si no hay que actuar medios probatorios de oficio y ahí sí tiene que seguir lo que establece el Código Procesal Civil, ¿no? O el Código del Niño y Adolescente, los plazos que establece. Ya. ¿Cuáles serían otra de las falencias que hemos encontrado de los abogados y otra de las tácticas en el proceso de ejecución de alimentos, ¿no? La propuesta de liquidación de las pensiones devengadas, una de las tácticas sería que los abogados o la parte demandante que propone su liquidación adjunte el reporte de la cuenta bancaria, ¿no? Donde el cual se deposita los alimentos. Lo pueden tramitar personalmente ante el Banco de la Nación o el banco donde se está depositando los alimentos y adjuntar el reporte, ¿no? Adjuntar el reporte. Eso sería una táctica rápida y oportuna para conseguir pronta la liquidación, la aprobación de la liquidación de alimentos. Eso sería una de las tácticas, ¿no? Bueno, si bien es cierto, el artículo 568 del Código Procesal Civil establece que el especialista legal o secretaria del juzgado realiza las liquidaciones devengadas, pero debido a la carga procesal y a la especialidad, hay un equipo técnico pericial que realiza las liquidaciones, ¿no? Que realiza la liquida. A la propuesta de la demandante, su propuesta de liquidación, se le corre traslado al demandado. El demandado absuelve o sin su absolución se remite al equipo técnico pericial. Uno de los hábitos judiciales que ha adoptado mi juzgado en estos casos, los procesos de alimentos que se dan en porcentaje se remiten al equipo técnico pericial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay bonos, hay otros bonos, que se le, ¿no? Entonces, para calcular y se le hace más complejo, por el expediente también es voluminoso, ¿no? Lo mandan al especialista, ¿quién más que el equipo técnico pericial? Pero si el proceso de alimentos se ha fijado en un monto determinado, en un monto fijo, lo realizan las especialistas legales a través del sistema Interleg, ¿no? Lo realizan ellas. Lo realiza. Se le corre traslado al demandado con o sin su solución, se remite. El equipo técnico pericial o la especialista legal emite el informe de la liquidación de las pensiones devengadas, ¿no? Se le corre traslado de nuevo a ambas partes dan su conformidad o absuelven u observan, y de ahí se saca una aprobación de la resolución, una aprobación de la liquidación de las pensiones, ¿no? Se aprueba las pensiones. Esa resolución de aprobación de las pensiones alimenticias se le notifica al demandado, se hace la aprobación y el requerimiento de las pensiones. ¿Cuánto es el monto, ¿no? Se aprobó por 10.000, por 5.000, por 2.000, por 1.000 soles, por 500 soles. Se le requiere al demandado que cumpla con pagar la liquidación, ¿no? Del periodo tal, del periodo 2018 al periodo 2019. ¿Qué periodo? Se le requiere, y eso se tiene que notificar a ambas partes, pero al demandado se tiene que notificar a su domicilio procesal, a su domicilio que señale en la demanda, la demandante, a su domicilio real, a su domicilio de la RENIEC. ¿Por qué se tiene que notificar a todos esos domicilios? Porque cuando se remite las copias al Ministerio Público, el Ministerio Público devuelve el cuaderno de las liquidaciones. ¿Por qué? Porque no se ha notificado en muchos casos al domicilio de la RENIEC. Y entiendo yo que ellos lo devuelven, porque allá se va a ventilar el proceso de omisión de asistencia familiar y por el debido proceso y el derecho a la libertad del obligado, ¿no? Tiene que estar notificado a su domicilio RENIEC para garantizar también su derecho a la libertad, ¿no? Entonces, por eso tenemos, muchas veces los abogados dicen, doctora, ya ha pasado 8 meses y usted no remite las copias al Ministerio Público de la liquidación de las pensiones devengadas. No se puede remitir mientras no llegue el cargo de la notificación, ¿no?
a su domicilio la reniegue del demandado. Entonces, siempre hay esas falencias. Entonces, tienen que saber bien en claro que por eso es que a veces se demoran en remitir el cuaderno de la liquidación de pensiones a la fiscalía, ¿no? Entonces, otra de las tácticas que podrían adoptar los abogados a veces dice, doctora, ¿por qué no ha remitido al Ministerio Público el cuaderno, ¿no? Porque la fiscalía y la norma misma lo expresa que el apercibimiento para remitir el cuaderno a la fiscalía tiene que ser expreso y pedido de parte, porque el proceso de ejecución de alimentos es a pedido de parte, no es impulso del juzgado, no es de oficio, el juzgado no lo va a oficiar. Eso es a pedido de parte, el proceso de ejecución. Por eso los abogados tienen que solicitar el apercibimiento expreso de remitir copias al Ministerio Público. Si no remite, si no está solicitado de parte, el Ministerio Público devuelve el expediente, porque no se ha solicitado en su escrito dicho apercibimiento. Entonces siempre hay falencias. Entonces, eso es una de las tácticas que podría adoptar el abogado de la parte demandante, es consignar pues expresamente el apercibimiento, ¿no? De remitirse las copias al Ministerio Público por el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias. Expresamente lo tienen que pedir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí, bueno, ahora la Fiscalía ya se ha descentralizado, ¿no? En Lima Sur ya se ha descentralizado. Las Fiscalías Provinciales Penales de Lima Sur, por ejemplo, tenemos de la primera a la en Chorrillos, del primero, del día 1 al día 10, la primera Fiscalía Provincial Penal de Lima Sur. Del 11 al día 20, la segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima Sur. Del 21 al día 30, la tercera Fiscalía. De igual manera, en el distrito de Villa Salvador, del 1 al 10, la primera Fiscalías Provinciales Penales. Del 11 al 20, la segunda Fiscalía, y del 21 al 30, la tercera Fiscalía. Entonces ya las fiscalías se han descentralizado. Entonces hay que saber los turnos también cuando soliciten o se remitan las copias, porque muchas veces la parte demandante es quien lleva el cuaderno a la fiscalía, ¿no? Entonces tienen que saber en el oficio, la fecha en que se encuentra, tienen que ver que esté la competencia de la fiscalía, la correcta denominación, ¿no? Eso es lo que podríamos, bueno, eso es todo lo que puedo, de la disertación de hoy. Estoy ahora a la espera de sus preguntas. Muchas gracias, doctora Villodas. Un favor, le voy a agradecer si podríamos compartir. Allá. Perfecto, gracias. A continuación vamos a iniciar la ronda de preguntas, para lo cual invitamos a los participantes a registrar sus preguntas a través del chat de la plataforma Google Meet o del inbox de la página de Facebook de Escuela Judicial. Dicho esto, invitamos a la señora doctora Carmen Rosa Lazo Vaca, jueza de paz letrado de familia de esta Corte Superior de Justicia y panelista de esta tarde. Bienvenida, señora doctora Lazo. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Gonzalo Mesa Mauricio, director de la Escuela Judicial de Lima Sur, que nos permite tener estas capacitaciones y estar al pendiente, ¿no?, de temas de relevancia. Doctora Villodas, le he escuchado muy atentamente en sus tácticas para poder beneficiar, ¿no?, y agilizar este proceso de alimentos, que como sabemos hay muchos casos, más en Lima Sur. Le quería hacer una consulta, ¿no? Tal vez usted consideraría en alguna oportunidad o sugerir a los abogados, ¿no?, que propicien o recomienden también a las partes que concilien, toda vez que, si es que ambos
tanto demandante como demandado, llegan con un ánimo, con un buen ánimo a la audiencia de conciliación. Esto reduciría más la carga y propiciaría una buena ejecución de los procesos de alimentos. ¿Considera usted que, sugiriendo a los abogados que propicien una conciliación a las partes, se favorecería los procesos de ejecución de alimentos? Porque ya que ambos están de acuerdo, tanto el demandado es consciente de su responsabilidad para con su menor o con los menores, y la demandante también es consciente de cuánto percibe el demandado. Al llegar a ellos a un acuerdo, se pueden superar molestias como tal vez esperar una sentencia, que de repente la parte demandante espere un monto mucho mayor o un porcentaje mucho mayor el que se le otorga, o en el otro lado, que el demandado espere un monto menor porque él considera que sus hijos gastan menos o que no necesitan tanto dinero. ¿Consideraría usted que sería favorable para una correcta ejecución de las sentencias de alimentos, de estos procesos de alimentos, el condicionar o tal vez sugerir a los abogados que conversando con las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio? Me hace referencia a la pregunta en el proceso, ¿no? Si propongo la conciliación a ambas partes, ¿no? Exacto. Sí, bueno, es factible. Yo, en mi despacho, sí, siempre, a veces, cuando las partes no proponen, no tienen propuesta conciliatoria, yo propongo la propuesta conciliatoria, ¿no? A efecto de lo narrado por la demandante, cuáles son sus gastos previamente y cuáles son la capacidad. ¿Qué determina la capacidad económica del demandado? A efecto de los hechos que me han alegado en plena audiencia, les propongo una propuesta conciliatoria y sí he logrado así conciliar en varias oportunidades, ¿no? En varias oportunidades. Considera que esto beneficiaría en todo caso. ¿Se podría entonces tal vez implementar una suerte de concientización de a los abogados, me refiero en general, tal vez una capacitación, llámese orientación, para beneficiar a ambas partes, o sea, hacerlos conscientes de que una conciliación beneficiaría a ambas partes, ¿no? Y en favor de los menores. Claro, lo que a veces con la conciliación lo que busco es concientizar a ambas partes, no tanto al demandado como a la demandante, a esto de que si le ponemos un monto que no están de acuerdo a ellos, tengo muchos expedientes ahí que se han fijado alimentos y no cumplen. Qué mejor que concientizar al demandado y al demandante acuerdo a sus necesidades, o buscar un equilibrio en base al principio de proporcionalidad y razonabilidad, buscar un monto, pero buscar que el demandado se concientice, ¿no? Porque al final él es el obligado y tiene una obligación moral y legal con su menor, su hijo, el niño, niña o adolescente, ¿no? Tiene una obligación. Entonces, soy factible y comparto la idea de que hay que concientizar a ambas partes, ¿no? Concientizar para que ellos de voluntad propia de nazca aportar ese monto, no esperar a que el juez le obligue mediante una sentencia y decir, sino buscar la concientización, ¿no? La concientización y que tome. Eso sí, siempre realizo y eso me ha dado frutos a efecto de poder conciliar, ¿no? De poder conciliar. Claro, pero también hay que tener un ánimo y un temperamento y la templanza, y de repente se extiende. La audiencia que tenía programada en media hora va a ser una hora, ¿no? O a veces una hora y veinte, ¿no? Pero se logra la conciliación y se logra la concientización de ambas partes en que el monto sí va a ajustar por ahora a las... va a ajustar a las necesidades de la niña, niño o adolescente. Claro, doctora. Y a la par, tal vez, de además de sugerir, ¿no?, y concientizar a los abogados profesionales del derecho de que las partes concilien, ¿se podría tal vez, cuando las partes piden, al momento de presentar su demanda, las partes piden audiencia, ¿no?, con el magistrado, entrevista con el magistrado, se le podría entregar tal vez un cuadro de la parte del proceso? Porque varias veces no nos es ajeno que varios abogados
les dicen a las partes que no, tu proceso no está avanzando porque el expediente se encuentra dormido en el despacho, cuando en realidad no es así, o que a tu expediente le han dado menos pensión de alimentos porque es una invención del magistrado o algo así. Entonces también para poder informar a las partes, ¿no?, a la demandante, a la que va, que iba personalmente antes a las entrevistas y ahora pide entrevistas mediante este aplicativo, el MIT, se le podría informar de cuál es el estado de su proceso, en todo caso, ¿no? Un cuadrito para que la misma parte, sin necesidad de un abogado que tal vez no la oriente como debe ser, ella misma lo pueda leer y ver en qué parte está su proceso y esté tranquila y pendiente al momento de que se sentencie, si es que no se concilia, o al momento de llegar a la etapa conciliatoria. ¿Considera que podría ser también una táctica para agilizar o para mejorar este sentir de las partes, o sea, para que no se incomoden tal vez por la demora en expedir una sentencia o por la demora en darle la liquidación de los devengados que piden? ¿Podría ser una manera de, cómo decirlo, de calmar a la parte, de informar a la parte, de tranquilizarla, para hacerle entender que sí se está avanzando en su expediente, solo es que se encuentra en una determinada parte del proceso? ¿Podría ser una táctica? Es factible, ¿no? Es factible bueno, lo que propones de brindar, pero sería en aquellos casos donde la demandante no tiene abogado, ¿no? No tiene abogado, no tiene abogado, y muchas veces ellas desconocen la norma, ¿no? Desconocen la norma, entonces sería una manera de proporcionarle y darle a entender cómo sigue su proceso y no encuentre no respuesta por parte del juzgado, del Poder Judicial, de que no le atiende, sino explicarle de una manera cómo es el proceso. Sí sería factible, sería una buena táctica, ¿no?, para favorecer el proceso de alimentos solo en aquellas demandantes que no tienen abogado, pues, ¿no?, que no tienen o en su defecto han dejado ya, el abogado ha dejado de patrocinarlas, ¿no?, porque a veces por ingresos económicos ya no, ¿no?, o no cuentan con una abogada defensora de oficio también, ¿no?, porque es muy importante también. Una de las tácticas sería a veces proporcionar el número de la abogada defensora en los juzgados para aquellas personas que no tienen abogado y desconocen y no entienden la norma y cómo sigue el proceso, ¿no? Eso también sería una de las otras tácticas que podríamos adoptar. Ya, bien, doctora. Tengo una pregunta que están consignando. La primera pregunta es de Anneli Hidalgo Castillo, que se la voy a trasladar, doctora. Me dice, bueno, indica en el chat, ¿qué hacer si el demandado tiene dirección en su DNI un lugar donde no vive hace mucho tiempo? ¿A qué dirección se le notificará con la liquidación de devengados? Gracias por su respuesta. Bueno, el domicilio de la RENIEC es una declaración jurada que hace la persona, ¿no? Ese es su domicilio legal, su domicilio personal, ¿no? Si es que no domicilia, tiene que proporcionar de repente la parte donde está actualmente domiciliando, ¿no? Pero igual se tiene que notificar a ese domicilio porque es el domicilio que está declarado ante la RENIEC y tiene efectos legales. Ante eso no podemos cambiar, ¿no? Pero también se puede notificar al domicilio que van a señalar que actualmente está residiendo, ¿no? También se tiene que notificar a todos los domicilios, pero el importante y lo que solicita el Ministerio Público por el debido proceso para seguir el proceso de omisión de asistencia familiar es que se notifique en su domicilio la RENIEC, porque sin eso no va a proceder la denuncia de omisión de asistencia familiar, van a devolver el cuaderno de liquidación y no va a proceder. Entonces, por el debido proceso y porque allá se va a ventilar también el derecho a la libertad del obligado, es que se pide, pues, que se notifique a su domicilio de la RENIEC y otro domicilio real, su domicilio procesal, ¿no? Y todos los domicilios. Bien, doctora, ahí tengo una última pregunta de Pablo Luis Carguayo Hernández.
En la violencia económica, ¿cuál es el factor indispensable para que éste se llegase a concretar? La violencia económica, bueno, esos temas no lo vemos en los juzgados de familia, ¿no? Pero no lo vemos en los juzgados de paz letrado de familia, ¿no? Pero sí, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Lo que dice... Doctora Carmen. Sí, en la violencia económica, ¿cuál es el factor indispensable para que éste se llegase a concretar? Imagino que lo que ha querido decir es si, cómo demostrar que se está ejerciendo alguna violencia económica. Imagino que puede ser, obligando a la integrante del grupo familiar a renunciar a su trabajo, sometiéndola solo al pago de los servicios y no teniendo algo más. Supongo que es lo que, ¿cómo se demostraría? Creo que eso va a la pregunta, ¿no? Bueno, la violencia económica puede ser por no otorgar alimentos, ¿no? Por no otorgar alimentos, se puede configurar, ahí se configura la violencia económica, ¿no? Por no otorgar alimentos a su niño o niño adolescente, se configura la violencia económica. Bueno, acá me dicen que hay otra pregunta más. La última, sí, es una última. De Julio Chero Mendoza. ¿Se puede declarar fundada una demanda de reducción de alimentos con el solo hecho de acreditar la disminución de las posibilidades del demandado, ya que al acreditar la disminución del estado de necesidad del demandante es muy difícil acreditarlo? Lo voy a volver a repetir, doctora. ¿No? Sí, doctora. Creo que no por partes. Dice, ¿se puede declarar fundada una demanda de reducción de alimentos con el solo hecho de acreditar la disminución de las posibilidades del demandado? Ya existe un pleno, si no me equivoco, hay plenos jurisdiccionales que sí no son vinculados porque no son plenos casatorios, ¿no? Pero no dan luces a los jueces para poder resolver, ¿no? Y cada caso se tiene que analizar en concreto. Si bien es cierto, las necesidades de los menores, de la niña, niño adolescente, no se van a disminuir, sino por el contrario, del tiempo van a aumentar. Pero si su capacidad económica del demandado disminuye, en base al principio de proporcionalidad y razonabilidad, es factible de declarar fundada en parte esa demanda, ¿no? En mi opinión, pero ya existen plenos jurisdiccionales que adoptan esa decisión de otras cortes, ¿no? Y que nos da a los jueces luces para poder utilizar y declarar fundada en parte, ¿no? De acuerdo. Si se determina con medios probatorios que efectivamente pues su ingreso se ha visto mermado considerablemente, ¿no? Porque es una disminución mínima, no, pues, ¿no? Si tiene carga familiar, su ingreso se ha visto mermado, padece de enfermedades terminales, es factible, en mi opinión y en mi consideración, adoptar esos plenos. No me aparecen más preguntas. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, al director de la Escuela de Lima Sur, muchas gracias doctora Carmen Rosa, muchas gracias doctora Neyi Nancy Espinosa Stau, hasta otra oportunidad. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias, señoras magistradas. Continuando con el programa, tengo el honor de presentar a la señora doctora Neyi Nancy Espinosa Asto, jueza especializada de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, quien expondrá el tema que lleva por título Análisis y comentarios de la Ley 30.634 a 5 años de su vigencia. Bienvenida, doctora Espinosa. Muchas gracias, Fabiola. Buenas tardes, doctor Mauricio Mesa, muchas gracias por la invitación y público en general, muy buenas tardes. Antes de iniciar, o quiero iniciar esta exposición manifestando que hoy día celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en conmemoración
al asesinato de las hermanas Mirabal, tres hermanas que eran activistas políticas y luchaban, ¿no?, en su país, República Dominicana, contra la dictadura de aquel entonces. Un 25 de noviembre del año 1960 fueron brutalmente asesinadas. Es así que la ONU en el año 2000 oficializa el día 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día de reflexión, creo, para nosotros, para nosotras, las mujeres, porque creo que en nuestra vida, desde que nacemos, ¿no?, y tiempo que estamos, creo que, ojalá esté equivocada, no hay una mujer que no haya sido víctima de violencia. Creo que no he escuchado a alguien que me diga que no ha sido víctima de violencia, sea psicológica, física, económica, sexual, ya sea por la pareja sentimental, por el esposo, por el conviviente, por el compañero de trabajo, por tu empleador, por tu amigo. Pero en algún momento de nuestras vidas, alguna vez hemos sido víctimas de violencia. Y creo que para nosotros es un día de reflexión. Un día de reflexión para ver qué está pasando y por qué continúa la violencia hacia la mujer. También estaba leyendo que cuando leyendo los periódicos, las noticias, radio, televisión, todos los días vemos hechos de violencia, todos los días. Entonces, y se han dado cuenta, o se van a dar cuenta, que la víctima casi siempre es la mujer. Casi siempre la mujer. Entonces, podemos llegar a una conclusión de que la población más vulnerable, en lo que a violencia se refiere, somos las mujeres. Y muchas veces nos preguntamos, ¿a qué se debe, no? ¿Por qué tanta violencia a la mujer? ¿Tanto odio a la mujer? Y justamente quienes nos agreden son quienes viven con nosotros, quienes comparten un pan, una mesa con nosotros, con nosotras. Y no sé, cuando uno se pregunta, ¿qué está pasando en nuestra sociedad para que la violencia contra la mujer no pare? Entonces, en mi opinión personal, digo, ¿no?, de que en nuestros hogares sigue enquistado el machismo, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Pareciera que no, pero sigue enquistado. Y otra de las razones podría ser la impunidad de los agresores, que casi siempre son medidas benévolas, no son efectivas. Es evidente esa impunidad del agresor. Entonces, la víctima, frente a todo lo que ve, no se atreve a denunciar, ya no quiere denunciar. Otra de las razones, considero yo, para pensar o ver que la violencia contra la mujer sigue creciendo, es la falta de la debida diligencia en la atención a la víctima por violencia por parte de los operadores de justicia. Entonces, la víctima no se siente atendida, no se siente escuchada, no se siente protegida por el Estado y simplemente ya no denuncia. Y otra de las razones
considero yo que podría ser también la revictimización de la mujer. Me refiero ahora a la mujer porque justamente estamos conmemorando, ¿no?, un día, el Día Internacional de la Mujer, de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, ¿por qué la revictimización? Porque la mujer cuando va a denunciar, realmente va a esperar. Esperas, está sentada, el tiempo que debe esperar. Ese hecho de hacerle esperar, ya no la estamos tratándola bien. Ya se siente desprotegida. Y simplemente ya no denuncia, se retira. O lo hace y ya no vuelve. Ya no vuelve. Entonces, esos son, considero yo, son las razones por las que de repente hasta ahora continuamos con este flagelo, que más que, creo que es una pandemia, más que la pandemia que la que estamos viviendo. Ahora, el Perú a la fecha cuenta con una ley, que es la ley 30.364. Esta ley ha sido publicada el 23 de noviembre del año 2015. Entra en vigencia el 24 de noviembre del año 2015. O sea, ya tiene 5 años de vigencia. 5 años de vigencia y ya tiene también su reglamento. El reglamento se publica, si mal no recuerdo, el 27 de julio del año 2016. Cuando entra en vigencia la ley de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así se llama la ley, para mí es una ley muy importante, interesante, bondadosa, su contenido puedo yo decir, me atrevo a decir eso, y acorde a nuestra realidad. El problema creo que es, yo pienso que es, si se está aplicando como dice, ¿no?, la ley, como establece la ley. Ese es el problema. ¿Y qué falta, ¿no?, para aplicarlo y hacer efectiva, ¿no?, la aplicación de esta ley? Toda vez que el procedimiento es rápido, inmediato, célere, en plazos menores. O sea, acá se practica, supuestamente, en esta ley tenemos el principio de oportunidad, el principio de la debida diligencia. Se aplica con enfoques, la ley establece todo este tipo de herramientas para que el operador de justicia pueda aplicar y hacer efectiva, ¿no? Y dictando las medidas de protección a favor de la víctima. Cuando entra en vigencia esta ley en 2015, primero quiero decirles que soy juez de familia y ya no conozco, por ejemplo, procesos de violencia familiar hace 3 años porque ya existe un módulo, ustedes saben que existe un módulo de violencia que es de Lima Sur, que es el primer módulo a nivel nacional que se ha creado acá en Lima, y este módulo es el que conoce solo y únicamente procesos de violencia. Entonces, cuando se crea esta ley, entra en vigencia esta ley, los jueces de familia tenemos competencia. No contábamos con un protocolo, tampoco contábamos con una guía o una orientación, menos un reglamento, porque no había ni reglamento. Solo contábamos con esta ley, que ya estaba vigente. Y magistrado, tú aplica, pues, porque esta está en vigencia ya. Entonces, tuvimos que aplicar conforme lo indicaba la presente ley. Pero como no teníamos un reglamento, un mecanismo a seguir, cada magistrado hemos aplicado de acuerdo a nuestro criterio de conciencia. Ahí es donde pudimos advertir la cantidad de violencia del cual era víctima la mujer. Esta ley es distinta a la ley antigua, la 26.260.
La ley 26.260 también se refería a la ley de violencia familiar, pero el titular de la investigación era el fiscal. Era el fiscal. Y el fiscal era el que investigaba la violencia. Investigaba la violencia y ponte en 2, 3, 4 meses, 8 meses a veces cuando el caso era complejo, y recién llegaba al juzgado formalizando una denuncia o una demanda después de 4 o 6 meses de haberse investigado la denuncia, la violencia. Entonces, todo eso cambia con esta nueva ley, que es la ley 30.364. Y de esa voy a referirme a algunos artículos que considero que son importantes. ¿Por qué? Porque el denunciado, generalmente cuando cuestiona las medidas de protección, cuestiona refiriéndose a estos artículos. ¿Podemos, doctora, empezar con las diapositivas, por favor? Sí, doctora. Un momento. Gracias. Entonces, es necesario saber, la segunda diapositiva, por favor, doctora. Es necesario saber cuál es el objeto de la ley, creo que eso es importante. Entonces, el objeto de esta ley, dice, no, es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Entonces, es clara la ley, ¿no? Su objeto de la ley es prevenir, no solamente sancionar, es prevenir, sancionar y erradicar la violencia, todo tipo de violencia, inferida a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. Continuamos por la segunda diapositiva. Y el artículo 5 se refiere, hace una definición a la violencia contra las mujeres. Y dice, ¿no?, que es cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Y la Convención Belén de Pará, que es la convención que establece mecanismos para trabajar y resolver casos de violencia familiar o de la mujer, en su preámbulo ha señalado o ha afirmado que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Y es que efectivamente la violencia contra la mujer es una violación a los derechos fundamentales de la mujer. Es por eso que si antes se consideraba como un hecho del ámbito privado, sabemos que al violentar derechos fundamentales ya no forma parte de la vida privada. El Estado está obligado a intervenir y proteger los derechos de la mujer. La otra diapositiva, doctora, por favor, la siguiente. Ya, la siguiente, esa también sabemos ya. Otro artículo que también me parece importante es el artículo 17. Señala que las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar actos de violencia en su agravio o en agravio de otras personas sin la necesidad de la presencia de una persona adulta o de su representante legal. Es una novedad, ¿no? O sea, antes necesitaban que vaya el papá o la mamá, pero ahora el niño o niña que se sienta víctima de violencia puede denunciar solos, ¿no? Y allí ya interviene el Ministerio de la Mujer, su defensa técnica, ¿no?, la defensa pública, y el niño o niña ya está
garantizados sus derechos, ¿no? A través de la defensa técnica. Siguiente, doctora. Este artículo también es importante porque, como les decía, los denunciados generalmente cuestionan la ficha de valoración de riesgo. La ficha de valoración de riesgo es un documento que es trabajado por la policía, por el personal de la policía, el Ministerio Público, por el Poder Judicial, una vez que se reciba la denuncia. Se llama ficha de valoración de riesgo. Y esta ficha se llena de acuerdo al instructivo de cada ficha de valoración de riesgo. Tiene su instructivo para poder llenar esto, ¿no? Y solamente llenan las personas que recepcionan las instituciones que recepcionan las denuncias. Siguiente, doctora. El artículo 8 del reglamento habla de qué cosa es la ficha de valoración de riesgo. Y como les decía, es un instrumento que aplica la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y su finalidad de esta ficha es detectar y medir los riesgos a los que está expuesta la víctima respecto de la persona denunciada. Su aplicación y valoración está orientada a otorgar medidas de protección con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos el feminicidio. O sea, para que yo denuncie, es necesario contar con la ficha de valoración de riesgo. Siguiente, doctora. El artículo 19 del reglamento hace referencia a los casos de riesgo en la víctima. Hay el caso de riesgo leve o moderado. Entonces, cuando el juez advierte que el riesgo es leve o moderado, tiene 48 horas para poder dictar las medidas de protección. ¿Dónde? En la audiencia. En la audiencia. Siguiente, doctora. En caso de riesgo severo, ahí está bien. Y en caso de riesgo severo, el juzgado tiene 24 horas de conocido el hecho para que pueda dictar las medidas de protección. Y lo puede hacer sin audiencia, inaudita parte, sin oír a la parte. Porque el caso amerita, ¿no? Cuando se advierte de la valoración del riesgo que es de severo. 24 horas y puede el juez dictarlo sin audiencia. Acá me quiero quedar un rato porque en esta época de la pandemia el Estado, el gobierno ha expedido la ley 1470, el decreto legislativo 1470. En ese decreto supremo no solamente señala la presidencia de la audiencia, sino estando al estado de emergencia y a la pandemia en la que estamos viviendo y habiéndose advertido el crecimiento de la violencia, el Estado ha dispuesto que el juez pueda dictar las medidas de protección, prescindiendo de la audiencia, prescindiendo de la ficha de valoración de riesgo, inclusive prescindiendo de los informes médicos y psicológicos. Porque ustedes saben que en la pandemia la violencia se ha acrecentado. La víctima no se encontraba en un lugar seguro. Estaba cuidándose de la pandemia y también se cuidaba del agresor. Entonces el Estado tenía que hacer algo. Es por eso que dicta este decreto legislativo. Es por esa razón que las medidas de protección se han dictado prescindiendo estas diligencias. Siguiente, doctora. Gracias. Y en caso de que no pueda determinar ese riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de 72 horas, evaluando el caso, dicta la medida de protección en audiencia. Esa sí es en audiencia. Siguiente, doctora.
Bueno, son, creo que el contenido de la ley todos conocemos. A la fecha ya existen casaciones, jurisprudencias respecto de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Tenemos ya jurisprudencias. Y a mí me ha interesado esta sentencia del TC del Tribunal Constitucional, que es el 3378-2019, proceso de amparo, guión Tribunal Constitucional. En esta sentencia, el TC confirma o ratifica de que cuando el riesgo es severo, el juez puede dictar las medidas de protección, inclusive sin oír al demandado o al denunciado, o sea, sin audiencia. Y vamos a ver los fundamentos de la sentencia. Para mí es muy importante, por eso que quiero trasladarles a ustedes. Doctora, la siguiente diapositiva, por favor. Los antecedentes. Se trata de un recurso de agravio que presenta don Jorge Guillermo Colonia Valerazo contra la resolución de fecha 24 de julio de 2019, expedida por la sala de la Corte de ICA, en la que declaran improcedente la demanda de amparo, ¿no? El recurrente alega, dice él, ¿no?, que se han vulnerado sus derechos fundamentales de tutela, jurisdicción efectiva y el debido proceso, consistentes en qué, en el derecho de defensa y la motivación de las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque dice que se han dictado medidas de protección en las resoluciones que él cuestiona, prescindiendo, dice, de la realización de la audiencia. Y se le impidió ejercer su derecho a ser oído, dice. Y dice, se basa en una anticientífica e inconstitucional ficha de valoración de riesgo, cuyas preguntas se las formularon a la víctima sin la participación del demandante ni de su abogado. Ojo acá, el llenado de la ficha de valoración de riesgo solamente se hace con la víctima, no hay dos personas, pero él cuestiona también eso. Siguiente, doctora. Entonces, el tribunal, los fundamentos del tribunal son los siguientes. Señala, ¿no?, que dice que las medidas de protección presentan, dice, características o elementos que también son propios de las medidas cautelares. Son temporales, variables y urgentes, aunque ambas medidas tengan distinta naturaleza, ¿no? Siguiente, doctora. Otro de los fundamentos del TC señala que el objeto de las medidas de protección es solo asegurar la integridad personal de quien presenta la denuncia por violencia. Por ello, su trámite, dice, es independiente y célere. Ahora, la determinación de la responsabilidad penal del presunto agresor debe seguir en curso de acuerdo a la norma procesal penal. Y es que es así, porque efectivamente el juez de familia, la función que tiene el juez de familia en los procesos de violencia es dictar las medidas de protección, es cuidar, proteger a la víctima en su integridad personal, a través de las medidas de protección. Estas medidas de protección tienen que ser expeditivas. La ley también lo dice bien claro. Ya no como antes. Antes decíamos abstención, prohibición de todo tipo de maltrato. Esa medida de protección, en realidad, no era una medida de protección. Era una medida preventiva, podríamos decir. Porque la medida de protección tiene que ser algo que sea efectivo y que te resguarde. Y una medida de protección es, por ejemplo, el retiro del agresor, si es que viven en la casa, o que la víctima salga del hogar y tenga un refugio más seguro. Una de las medidas de protección. Otra de las medidas de protección ejecutivas es, pues, por ejemplo, prohibición de toda forma de comunicación, aproximación a la víctima.
Esas son las medidas de protección, de acuerdo al caso, de acuerdo al caso. Y estas medidas de protección efectivamente son temporales, son provisorias, son variables, pueden terminar, dejar sin efecto. Es por esa razón que el tribunal señala, ¿no?, de que son provisorias. Ahora, y que en todo caso, si es delito o no es delito, quien tendría que calificar es el fiscal penal o el juzgado de paz letrado, ¿no?, según corresponda. La otra diapositiva, doctora, por favor. El otro fundamento dice, ¿no?, el tribunal señala, dice, si bien no existe una norma específica que disponga que las medidas de protección se deban dictar sin que se oiga al agresor, en el supuesto de encontrarse en este escenario de violencia calificado como de riesgo severo, el inciso B del artículo 16 de la ley 30.364 autoriza al juez que prescinda de la audiencia y actúe con la urgencia que exige el caso, siendo facultad del juez para disponer el otorgamiento de las medidas de protección a favor de la mujer objeto de violencia y que está además que se dicten inaudita altera parte, o sea, sin oírse la otra parte. Y que estas además, se dicten, ¿no?, inaudita altera parte, sin oírse la otra parte. Efectivamente, el TC tiene acá tiene la razón, por cuanto este artículo le faculta al juez, lo que ya le había indicado anteriormente, señala, ¿no?, que el juez puede prescindir de la audiencia. Entonces, cuando el riesgo es severo, tú tienes que ponderar intereses, derechos. ¿Qué más pesa, el derecho a ser oído o el derecho a la vida? Entonces, frente a este derecho a la vida, pues el juez tiene que proteger este derecho de la víctima, ¿no?, que es a su integridad personal, a su vida. Entonces, la ley le faculta la ley. Por lo tanto, según el TC, y creo que es correcto, que no se estaría vulnerando su derecho de defensa. Porque en todo caso, este denunciado podrá hacer valer su derecho en la vía penal, en el proceso penal. Ahí va a ser escuchado por el juez. Y no está, y de ninguna manera se limita su derecho. La siguiente diapositiva, doctora, por favor. Entonces, el tribunal llega, señala e indica, ¿no?, que esta medida no afecta, dice, el contenido del derecho de defensa, dice, que todos los poderes públicos están inexorablemente obligados a respetar. Claro, porque el derecho de defensa es un derecho fundamental. No podemos prescindir de este derecho de defensa. No podemos causar indefensión a las partes. Por eso dice, ¿no?, que todos estamos obligados a respetar este derecho. Pero en este caso particular, las medidas de protección que dicta el juez, de ninguna manera le afecta su derecho de defensa, de ninguna manera. Porque el juez tenía que hacer esto atendiendo a la situación en la que se encontraba la víctima. Tenía que dictar las medidas de protección sin la realización de la audiencia. Entonces, no se le afecta. El tribunal señala que no se le ha afectado su derecho de defensa. La siguiente diapositiva, doctora. Ya, entonces, el Tribunal Constitucional señala, pues, en acá, que el derecho fundamental que la justifica para dictar estas medidas de protección es que la mujer tenga derecho a una vida libre de violencia. Eso es un derecho fundamental de la mujer, a una vida libre de violencia. Y esta se encuentra garantizada en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución, del derecho a la vida y al libre desarrollo. Es por eso que es justificado las medidas de protección dictadas sin oír a la parte demandada, denunciada. Continuamos, doctora, por favor. Seguimos con la diapositiva. El TC hace un análisis. Hace un análisis de esta
medida de protección. Y señala, ¿no? Dice el TC, el Tribunal Constitucional señala que si el derecho de defensa supera el subprincipio de idoneidad, o sea, si las medidas de protección han sido idóneas frente al derecho de defensa, y el TC dice, ¿no?, que la medida de protección es detener la violencia ejercida contra la víctima o prevenir que ésta se vuelva a suscitar con mayor intensidad. Entonces, esta justificación es plenamente constitucional, señala el TC. Es plenamente constitucional, sobre todo si se toma en cuenta que el agresor no ha quedado en un estado de indefensión al no ser oído, sino que su oportunidad para hacerse escuchar ha sido desplazada a otra etapa procesal, como les manifesté, que será pues en la vía penal. Entonces, para el TC es una medida idónea para alcanzar el fin constitucionalmente perseguido, que es salvaguardar la integridad psicológica y física de la víctima, que en este caso es la señora María Luisa Paredes Tambra. Siguiente, doctora. Doctora, siguiente, sigue la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, doctora. No. Ya, bueno, entonces, la 15, doctora, la 15. Ya. Entonces, bondades de la ley. Bueno, entonces, es lo que es, a eso llega el TC, habla también de la idoneidad, de la necesidad, que también era necesario dictar esa medida de protección, y la proporcionalidad, que es proporcional frente al derecho de defensa, ¿no? Las medidas de protección dictadas por el juzgado. Finalmente, quiero referirme a las bondades que tiene la ley 30.364. Yo he encontrado muchas bondades, y estas son las que las plasmo, ¿no? Uno es que nos permite la inmediación procesal con la víctima. ¿Qué significa esto? Que con esta nueva ley, con la nueva ley, la 30.364, una vez interpuesta la denuncia de violencia, en un plazo razonable, el juez llama audiencia. Llama audiencia y les digo así, con toda seguridad, que el 90% de las víctimas van a la audiencia. El 90%. Tú los conoces, puedes entrar. O sea, hay una inmediación entre la víctima y el juez. Tú lo conoces, hablas, conversas, puedes saber en realidad qué es el problema que esta víctima tiene y qué medida de protección le vas a dictar. La medida más idónea, porque tú estás viéndola, conoces de cerca la violencia de la cual está siendo víctima esta persona. Lo que no sucedía con la otra ley, con la 26.260, no pasaba eso. El fiscal traía la demanda al juzgado después de 4, 6, 8 meses. Y el juzgado, con la carga procesal que tenía, señalaba fecha para audiencia después de 8 meses, 6 meses, hasta a veces 1 año. ¿Cuánto tiempo pasó desde la denuncia? Pasaba año, año y medio, 8 meses, 2 años. Y las audiencias, del 100%, el 99% se llevaba solamente con el fiscal. Ya no lo conoce a la víctima. ¿Dónde estará la víctima? ¿Qué sabemos de la víctima? Hasta de repente ya no está. Ya no estaba. Entonces, o sea, esta ley para mí es eso lo rico que tiene esta ley, de que tú hablas con la víctima. Quizás no será en el tiempo que establece la ley, porque la ley dice 24, 48 horas y 72 horas. Lo ideal sería eso. Qué interesante sería que así se aplique la ley. Qué interesante sería, porque estaríamos viviendo con la víctima y permitiríamos de que esta víctima esté debidamente protegida. Pero lamentablemente, por la carga que tenemos y por la gran cantidad de violencia que ingresa al módulo,
Yo entiendo que las audiencias lo realizan dentro de un plazo razonable. Y les aseguro que ellos, los jueces, conversan con la víctima. La segunda bondad que tiene esta ley son las medidas de protección que se dictan en un plazo razonable. Eso es así. Las medidas de protección para la víctima sí se les da y se les protege. Lo que de repente está faltando ahora es el seguimiento de las medidas de protección, el cumplimiento. Pero de que les dictamos, sí se les dicta. Y medidas ejecutivas. Acá no hay abstención. No dictamos, no se dictan abstenciones. Además que ya está prohibido, está proscrito. La medida de protección es un aislamiento, retiro del agresor, medidas cautelares, asignaciones de alimentos, tenencias, suspensión de visitas, suspensión de patria potestad. Se dictan, señores, se dictan. Entonces, de algún modo, no voy a decir que es totalmente ejecutable, no, pero de algún modo se ve que las medidas de protección está con la víctima. Lo que no sucedía con la anterior ley, les digo, señores, no sucedía. Y normalmente, con la anterior ley, quien dictaba las medidas de protección era el fiscal. Y el fiscal de familia dictaba medidas de protección de abstención. La medida más gravosa era el retiro. Era gravosa, porque yo he sido fiscal y sé cómo era el trabajo en lo que es violencia. La más gravosa era el retiro. Ya tenía que ser algo más, algo ya fuerte para dictar esta medida. Pero con esta ley no, señores. La tercera bondad que tiene esta ley es la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar ahora se ha penalizado. La función de los jueces de familia es dictar las medidas de protección para salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctima. Pero la tipificación del delito es función del juez, del fiscal y del juez penal. Otra de las bondades que se ha encontrado es que las medidas de protección pueden dictarse incluso sin oír a la parte denunciada, o sea, sin audiencia. Eso no hacemos en otros procesos. Pero en el proceso de violencia familiar, por ser un proceso especial, dictamos las medidas de protección, inclusive sin audiencia, sin escuchar a otra parte. Doctores, señores, eso era lo que quería transmitirles. Ojalá en algo les haya servido esta sencilla exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Espinosa, por su excelente exposición. A continuación iniciaremos la segunda ronda de preguntas, para lo cual invitamos nuevamente a la señora doctora Carmen Rosa Lazo Vaca, panelista de esta tarde. Buenas tardes, doctora Nelly, buenas tardes. La felicito por su exposición. Usted muy clara en todos los aspectos y nos ha puesto a conocimiento inclusive la sentencia del Tribunal Constitucional. Al respecto, quería preguntarle, ¿no?, algo. Teniendo en claro lo que usted ya bien ha dicho, que la ley 30.364 tiene por objeto, ¿no?, la prevención, sanción y erradicación de la violencia propiciada en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar, ¿no?, garantizando de esta manera una interrupción en todo ese ciclo de violencia mediante, ¿no?, la imposición de unas medidas de protección que están destinadas a salvaguardar la integridad física, psicológica, económica también, y sexual de las víctimas, ¿no? El juez de familia motiva sus resoluciones judiciales en base a este riesgo que usted también ha mencionado de la víctima, ¿no?, esos indicios razonables. Así como también evalúa y de lo actuado, ¿no?, si estos medios probatorios se puede identificar algún tipo de riesgo en la víctima por parte de su agresor que pueda ser pasible, ¿no?, de estas medidas de protección. Al respecto, doctora, ¿usted comparte que en algunos casos este auto final de otorgamiento de medidas de protección que dictan los jueces de familia
afectaría el debido proceso y el derecho a la defensa del denunciado en algunos casos. Me refiero a cuando usted ha mencionado esa sentencia del Tribunal Constitucional, que en ese caso en específico hace un elabora el test de proporcionalidad, ¿no? Que ve si es idóneo, necesario y proporcional dicha medida. En ese caso en particular, ¿usted considera que en otros casos o en algún porcentaje menor, tal vez, de procesos, de actas, perdón, de actos finales, de otorgamientos de medidas de protección que se dictan en la audiencia, se afectaría el debido proceso y el derecho a la defensa del denunciado solo de algunos, cuando no exista esta idoneidad? ¿Consideraría? Sí, doctora. Sí, justamente la ley primigenia no hacía referencia, no daba los parámetros para poder dictar las medidas de protección en base a las fichas de evaluación de riesgo. No daba. Recientemente ha sido modificado este artículo y ya te da parámetros. Te dicen, ¿no?, cuándo tú puedes dictar las medidas de protección sin escuchar a la parte, o sea, sin audiencia. ¿Cuándo? Solamente tú puedes dictar cuando el riesgo es severo. Y ahora en la pandemia, por el estado de emergencia, también puedes dictar sin escuchar la parte, e inclusive sin la ficha de riesgo. Entonces, o sea, son situaciones particulares, o sea, que justifican la necesidad de dictar las medidas de protección antes de escuchar la parte. Es más, el TC ya ha dicho, ¿no? Ya, pues no te hemos escuchado, pero te van a escuchar en el proceso penal. Es que a ti no se te ha quitado tu derecho de defensa. Entonces, no había vulneración. Tanto más que las medidas de protección son temporales, no son definitivas, son variables, temporales y provisorias. No se afectaría nada. Al contrario, si el juez no actúa inmediatamente frente a un hecho de violencia de tal naturaleza, sí nos tendrían que abrir proceso. Nos van a abrir proceso, investigación, que cuando tú actúas de inmediato y así nos abran proceso porque hemos vulnerado el derecho de defensa, ¿qué primero vale allí? Pues, ¿qué más pesa? Entonces el juez ha valorado primero la integridad de la víctima. Entonces eso es más importante. El resto creo que espera, pues, doctora, ¿no? Eso que no creo, doctora. Bien, doctora, tengo aquí una pregunta de Jacqueline Palomares Bertinetti. Pregunta, doctora Espinosa, ¿qué agregaría a la ley o reglamento según su experiencia? ¿Qué agregaría? No me he referido a las dificultades que se pasa al aplicar la presente ley. Si bien esta ley es importante, sin embargo, los juzgados de familia, en este caso específico los módulos de violencia, no cuentan con recursos humanos suficientes, no cuentan con logística, no tenemos herramientas suficientes para poder hacer efectiva la aplicación de esta ley. Entonces, lo que podemos exigir es que, por ejemplo, el Estado dé pues mayor presupuesto a los juzgados de familia que conocen casos de violencia familiar, de violencia a la mujer y a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y con las deficiencias que tenemos, se está avanzando. No es que no se está avanzando, se está avanzando. Esa sería mi observación, ¿no? Respecto a la ley. También tengo otra pregunta de Familia Progreso. Doctora Espinosa, ¿qué reflexión le merecen aquellos procesos que cuentan con medidas de protección y que hace años aún no han sido remitidos a los juzgados penales o de paz letrado penal para ser resueltos en cuanto al delito? ¿Estaría configurándose la impunidad para el agresor? Lamentablemente debo decir de que por la carga que se cuenta hasta ahora, ¿no?, en lo que es violencia familiar, esas son las debilidades, esas son las dificultades. De que inclusive muchas veces recién están llegando procesos de violencia que se han iniciado en 2016 a las fiscalías penales.
señor. Definitivamente que sí hay. Son debilidades que pasan, son dificultades que los juzgados de familia hemos atravesado. No es, o sea, si uno actuaría de manera intencional, podemos pensar de que efectivamente, pues, ¿no? Estaríamos actuando con la desidia, ¿no? Pero lamentablemente la carga procesal que cuenta los juzgados de familia hacen, pues, no voy a decir imposible, es difícil, de que, pues, estos procesos pues lleguen oportunamente a las instancias correspondientes para la tipificación del delito o de la falta, si es de ser así, ¿no? Claro. Doctora, y tengo una última pregunta, también de Familia Progreso. Dice, doctora Espinosa, ¿por qué razones considera usted que las víctimas que denuncian la violencia física o psicológica son estigmatizadas por el solo hecho de denunciar? Como ya les había indicado, de que lamentablemente no necesitamos una capacitación especializada para los operadores de justicia. La ley de violencia inclusive ya señala qué preguntas debes hacer y qué preguntas no debes hacer a la víctima. A veces, no sé si lo hace, no creo que el operador de justicia lo haga intencionalmente, pero a veces preguntamos cosas que no van al hecho concreto. Por ejemplo, nos prohíben preguntar sobre su vida íntima, sobre sus parejas. O sea, eso no tiene que ver, por ejemplo, en procesos de violencia, ¿no? La víctima no viene a ser entrevistada sobre su vida personal, ¿no? Ella viene o él viene a denunciar hechos de violencia del cual está siendo víctima. Entonces yo creo que necesitamos capacitación, ¿no? Permanente al personal que conoce hechos de violencia. Y doctora, ¿considera también entonces que, además de esta capacitación que usted menciona, se podrían ampliar, ¿no?, estas campañas de empoderamiento de las mujeres y población vulnerable para que sean impulsadas a hacer la denuncia? Pero como usted bien dijo al iniciar su exposición, no denuncian porque ven que no se hace justicia. ¿Considera que se debería motivar, que se debería ampliar, masificar estas campañas para la población vulnerable, para la empoderación de esta población vulnerable, entonces? Yo considero, doctora, en primer lugar, las medidas de protección que se dictan, como su mismo nombre indica, son temporales, medidas de protección, no es definitivo, no es para siempre. ¿Cuál es la intención cuál es la finalidad de la medida de protección? La finalidad de las medidas de protección es que se empodere a la mujer, a la víctima, que se sienta, que sienta que ella sola, después de todas las medidas que se le ha dado, ella pueda defenderse sola. Porque no es por toda la vida. Entonces, yo considero, por ejemplo, cuando salen a marchar, dicen, no, ni una menos, no, basta. Yo considero que, yo creo que antes de eso, mejor podríamos decir, yo me quiero y yo me respeto. Entonces, si empezamos por eso, creo que en alguna medida puede bajar estos hechos de violencia, ¿no? Y definitivamente, como se dice, las campañas son necesarias. Muy bien, doctora. Me dicen, hay una más, también de Familia Progreso. Doctora Espinosa, ¿qué se debería implementar en los órganos jurisdiccionales especializados en violencia contra la mujer para efectuar un adecuado seguimiento a los casos aún sin sentencia penal? Bueno, eso ya le compete al juzgado penal, ¿no? Ya no tanto ya nosotros. Nosotros, como jueces de familia, nuestra función primordial y única función es dictar medidas de protección para resguardar la integridad física y psicológica de la víctima. Ya el juez penal o la fiscalía, si es que sigue en investigación, verá qué corresponde, ¿no? Tendrían que agilizar, ¿no?, los casos de violencia. No tengo más preguntas, doctora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctores. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctoras. Finalmente, por encargo del doctor Gonzalo Mesa Mauricio, director de la Escuela Judicial de Lima Sur, hago extensiva su felicitación y agradecimiento a las señoras magistradas de esta Corte Superior de Justicia, la doctora Gisela Villodas Calderón, la doctora Nelly Espinosa Asto y doctora Carmen Rosa Lazo Vaca. En ese sentido, se da por concluido, clausurado este evento de capacitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.